Nos encontramos hoy ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, donde cientos de estudiantes de FP sociosanitarias se han concentrado frente a una situación injusta. Cientos de estudiantes se han quedado sin la posibilidad de hacer prácticas debido a que priorizan a los alumnos de la privada, excluyendo así a los alumnos de la pública. Todo ello tiene que ver con la deriva privatizadora que llevamos sufriendo años en los servicios públicos. Por ello, todos estos estudiantes se están organizando hoy para defender sus derechos, porque la educación pública no se vende, se defiende. Estamos aquí reunidos hoy en la calle Alcalá porque nos parece una vergüenza que nosotros como instituto público no tengamos plazas para poder llegar a practicar y hacer nuestra profesión como los de la privada si llegan a tener las oportunidades. Entonces hemos creído conveniente juntarnos todos, juntar gente, amigos que se unan a la causa para ver si podemos hacer algo, porque nos parece vergonzoso que a día de hoy, a un mes de que empiezan las prácticas para los de segundo, no tengamos ni una sola oportunidad para las plazas. Estamos reunidos aquí porque nos parece una vergüenza lo que se está haciendo con la sanidad y con la educación, de privatizarla todo. Me parece una vergüenza que a 3 meses de terminar el curso teórico no nos den ni una simple plaza porque la privada vaya por delante poniendo dinero encima de la mesa. Por ejemplo, nosotras estamos estudiando para ser técnico de emergencias sanitarias y resulta que se sacan más ciclos de las prácticas que hay y nos van a dejar sin futuro y sin poder trabajar de lo que nos gusta. Entonces venimos a reivindicar eso, que podamos tener un futuro laboral, además de una educación buena. No se puede permitir que se sigan privatizando educación, sanidad. Tenemos derecho a realizar nuestras prácticas, a estar totalmente formados y a que se nos proporcionen esas prácticas. Somos del Instituto IES Juan de Mairena. Esta situación es insostenible, ya no es un caso aislado, se generaliza en toda la Comunidad de Madrid. Dentro de un mes empezamos las prácticas, un cuarto de la clase está cubierto y esto es insostenible ya. No es el primer año que ocurre y esto va a ir a más porque no paran de abrir cursos y no hay plazas para todos, así que no sabemos. Que nos están quitando nuestros derechos de poder hacer las prácticas y titular por el simple hecho de que la privada paga por cada alumno y nosotros, obviamente, siendo de la pública, pues no podemos pagar. Entonces estamos aquí, en frente de la Consejería de Educación, para que nos escuchen un poco, porque parece ser que se han olvidado de nosotros y de todos los públicos.